Y bueno, nos encontramos recorriendo lo que es una ex hacienda. Este abandono se le conoce como la escondida. Esto, como podemos ver, pues es muy grande. De hecho, tiene dos plantas y también tiene subterráneo. Imagino que pues son acueductos de, pues no sé, tal vez lo que se trabajaba aquí. Ahorita en unos momentos me voy a poner a investigar para contarles y relatarles todo sobre este lugar, o bueno, lo más que se pueda, para no hacer el video un poco enfadoso. Vean nada más lo grandísima que es. Está enorme. Siempre me he preguntado por qué hacían las construcciones tan grandes, con unas puertas y unas ventanas tan enormes. Yo digo, ¿para qué? ¿Sería cosa de elegancia? ¿Sería cosa de clase? No lo sé, pero como podemos ver, este lugar es demasiado enorme. Como les digo, tiene algunas especies de que parecen ser acueductos. Tiene también un jardín que se ve que lo conservan muy, muy bonito. Si podemos ver, en esta parte hay túneles. No son túneles secretos, me mancharía. Sí diría que son túneles secretos, no, son como acueductos. Me recuerda mucho a la fábrica de papel en Tapalpa, que también tenía ciertos acueductos y lo que parecía ser pilas para destilar tal vez materiales con los que se trabajaba. Vean, aquí podemos ver más, otra especie de túnel o acueducto. Este ya está enterrado, ya está tapado. Vean, las construcciones son enormes. Este poblado se encuentra aproximadamente a unos 30 minutos de Tepic y está esta ex hacienda que podemos ver detrás de mí. Se construyó a principios del siglo XX. Esto con la intención de refinar la caña para convertirla en azúcar y distribuirla por todo México, incluso hasta Europa. Lo que es este ingenio azucarero consta de tres construcciones que, como podemos ver, ya están bastante destruidas, al punto casi de llegar a solamente ser ruinas. La construcción principal, que es esta en la que yo me encuentro, albergaba en su primera planta el equipo y maquinaria necesaria para la producción de azúcar, como lo era el molino, que era impulsado por una turbina hidráulica. En la planta alta de estas construcciones se encontraban las personas que administraban este lugar, que a la vez también ejercían mucha influencia sobre los pobladores de este lugar. Adentrémonos a conocer las estructuras de la planta alta. Podemos ver que en muchas ya no tiene bóveda, en algunas otras construcciones sí, pero igual en este pedazo podemos observar lo magnífico que son esos arcos y los grandes. Es como les digo, ni idea de por qué hacen construcciones tan grandes. No sé si tendría que ver algo con la realeza, con la economía del propietario o algo, pero son magníficas. De hecho, yo creo que es demasiado peligroso estar aquí arriba. Vean nada más lo antiguo que se ve esto. Pisar ahí me da desconfianza. Quería pasar por allá, pero mejor no, para evitar derrumbes y también pues evitar daños. La construcción por dentro consta de varios arcos y son los que podemos ver aquí. Son gigantescos, como lo he mencionado desde un principio. Este es un corredor. Está bastante amplio. El acceso venía siendo lo que es esto. El lugar, como muchos otros, no se exenta de estar vandalizado. Pues si podemos ver en esta área, podemos encontrar graffiti. Graffiti que pues daña estas construcciones. Si bien no las tumba, sí les da una mala imagen, porque pues pierde su naturalidad y pierde su originalidad. Este lugar aparentemente por fuera es algo grande, pero no te imaginas que tan grande como lo estás viendo ya cuando te adentras, ya que parece un laberinto. De hecho, ahorita, entre más he bajado de lo que era la planta principal y la construcción principal, pues creo que muy fácilmente te puedes perder dentro de esta construcción o te puedes confundir. La verdad que sí parece un laberinto. Entre más bajas, te vas encontrando con más construcciones, más escaleras, más arcos, más puertas.
más ventanas gigantes, son enormes. De hecho, miren, es lo que les digo. En un momento cuando entramos, yo estaba en aquella parte de por allá. Y ahora, vean, ya estoy en una planta más baja. Se puede decir que en el sótano, en el subterráneo. Y las construcciones siguen. Si bajo por ahí me voy a encontrar con más. Y si bajo me voy a encontrar con aún más construcciones. Ahora lo que quiero mostrarles es esta especie de habitaciones. Son pequeños cuartos. No lo sé, a mi mente viene que eran como alguna especie de corredores que corrían por el subterráneo de esta construcción. Imagino yo que tal vez eran habitaciones de trabajadores, o a no ser que acá también se ocultaban algunas personas. De hecho, miren, esta cosa se ve increíble. Como les digo, entre más me adentro, encuentro con cosas más raras. Esto parece ser una especie de pila. Aquí no me da mucha confianza pisar, pero lo voy a hacer. Estas habitaciones se ven muy tétricas, se sienten de hecho muy frías. Vean esto. Bueno, esto ya me inquietó. ¿Por qué está tan grande este lugar? De hecho, tienes que ver por dónde pisas, porque pues hay, como les dije, hay partes subterráneas, se ve que son acueductos, y no quiero saber que en una de esas alguien se suma y pueda caer, incluso pueda quedar atrapado. Vean nada más lo que les digo, todo eso que podemos ver allá es la planta más baja de todo lo que hemos recorrido, y eso no acaba, porque de este lado tenemos más y más construcciones, y allá al fondo podemos ver aún más. Tal vez este video sea un poquito más largo que los demás, pero es que el lugar en verdad está enorme. O sea, no solo sus puertas y sus ventanas, sino que en sí toda la estructura está enorme. Pues aquí se debió de haber invertido un buen de dinero. ¿Por qué? Porque si podemos ver, la construcción es de un material caro, ya no es de un material de lodo, de adobe, no, ya es un material un poco más caro. Hay unas estructuras las cuales sí se ven un poquito más de adobe, de ladrillo, de lodo, pero la mayoría de este lugar es piedra, es cantera, es ladrillo caro. Entonces, pues el lugar ahora sí que, pues es, en su tiempo ha de haber sido muy, pero muy valioso. Incluso yo creo que hasta la fecha ha de ser una propiedad demasiado valiosa. Vean nada más esto. Vean estas estructuras. Vean también cómo ya, pues, la naturaleza ahora sí que ya se comió todo esto. Vean lo grandísima que es. De hecho, aún conserva algunas puertas. Bueno, son ventanas, algunas ventanas de su época. Se logran ver hasta allá, hasta arriba. Y vean nada más qué estructura. Miren, está todo muy, muy, muy macizo. Y vean todo lo que se ha caído. Este no es el único derrumbe. Hay derrumbes por todas partes, y aún así es grandísima. Y bueno, una vez contándoles todo esto sobre este lugar y mostrándole una parte, no todo, porque ni yo alcancé a recorrer todo, por otros motivos, pero pues no tengo nada más que mostrarles y nada más que decirles. Más bien, sí tengo mucho más que mostrarles, pero pues el tiempo ya no nos da. En la parte final de por acá, como es de costumbre, les dejo videos que les puedan interesar. Nos vemos en un próximo video.